Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for 5th grade. Before starting this class, you're going to need some materials. First, your student book, cookies, file, and second, your pencil cases. Okay, students, we're going to start with the class. En esta clase haremos un breve repaso de lo aprendido en la unidad 7. Open your book, page number 87, activity number 2. Circle the correct words. Vamos a empezar la clase. Abrimos nuestros libros y nos ubicamos de frente en la página 87. Vamos a empezar por la actividad número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a circular las palabras correctas, ¿ok? Tenemos en esta actividad 10 imágenes. Debajo de cada imagen tenemos dos palabras. Vamos a circular la palabra correcta. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense en esta primera imagen. Es una cocinera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será cocinera en inglés? ¿Será chef o será busboy? Entonces, circulamos la correcta. Chef. Very good. De igual manera, ustedes van a circular la palabra correcta de las demás imágenes. Cuando terminen de circular, van a tomar una foto de la actividad y me la van a enviar como tarea. ¿Ok? Very good. We are going to continue with activity number 3. Write the dialogues in your notebook. Continuamos con la actividad número 3. Van a escribir los diálogos en su cuaderno. Pero yo les voy a dar el primer diálogo como ejemplo, ¿ok? Me van a prestar mucha atención. Tenemos tres personajes. Uno de los cuales va a ser letter A, letter B and letter C, ¿ok? Tenemos al personaje que va a ser la letra A, al personaje la letra B y al personaje la letra C. Entonces, al costado voy a dar el ejemplo del diálogo. ¿Ok? Letra A pregunta. Hi, can I take your order? Hola, ¿puedo tomar su orden? Entonces, le responde la letra B. Miren lo que ya pues, helado. Muy bien. A lo que la letra A le responde. Sure. What about you? Seguro. Y le pregunta al personaje de la letra C. Seguro, ¿qué hay de usted? Entonces ella responde. I want a chocolate cake, please. Quiero un pastel de chocolate, por favor. Entonces, pregunta la letra A. What would you like to drink? ¿Qué le gustaría tomar? Miren lo que está pensando. Entonces la letra C, personaje de la letra C, le responde. A cup of tea, please. Una taza de té, por favor. Entonces, el personaje de la letra A pregunta. Can I bring you anything else? ¿Puedo traerle algo más? Y entonces
El personaje de la letra C responde: No, thank you. No, gracias. Entonces ahí termina el diálogo número uno que les estoy dando de ejemplo. Ahora ustedes en su cuaderno van a escribir el diálogo número 2, ¿ok? Con el ejemplo que les estoy brindando. El diálogo número 2 de esta imagen, ¿ok? Entonces, es un diálogo más corto. Cuando terminen de escribir el diálogo en su cuaderno, van a tomarle una foto y me la van a enviar como tarea, ¿ok? Very good, students. We're going to continue with activity number 4. Read the sentence and color the corresponding circles. Vamos a continuar con la actividad número 4. Esta parte de la clase es una pequeña autoevaluación, ¿ok? Si nosotros creemos que recién estamos aprendiendo la oración o el tema que nos pregunten, vamos a colorear un círculo. Si creemos que sabemos un poco más de la oración que nos indican, vamos a colorear dos círculos. Y por último, si creemos que dominamos el tema o sabemos más, vamos a colorear los tres círculos, ¿ok? Pay attention, please. I can use words related to restaurants. Puedo usar palabras relativas a restaurantes. I can order food and drinks. Puedo ordenar comidas y bebidas. I can ask questions about the future. Puedo preguntar acerca del futuro. I can write telephone messages. Puedo escribir mensajes telefónicos. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. Como siempre, recomiendo a los padres de familia que acompañen a sus niños monitoreando sus clases. Y recuerden que hoy hicimos un breve repaso de lo aprendido en la unidad número 7. Y no olviden presentarme sus tareas de las páginas 87 y de su diálogo en su cuaderno, ¿ok? Goodbye.